Bueno, encantado de estar con todos vosotros, de participar en este evento que creo que es importante, coincidiendo además con lo que ha venido a decir tanto Agurtzain en un principio como Iñaki. Hay una cosa que no nos damos cuenta, pero somos también, digamos, de alguna manera culpables, porque nos ponemos vendas, nos ponemos tapones en los oídos y cosemos nuestras bocas. Porque muchas veces sí conocemos en el entorno a alguien que está sufriendo un maltrato de cualquier tipo de situación violenta que le está amargando la vida, y preferimos mirar para otra parte, dejar que pase sin mover un solo dedo. Porque a veces, quizás en un momento dado, tenderle la mano a alguien que está sufriendo esa situación le sacaría de ese pozo negro, pero preferimos vivir nuestras vidas cómodas y tranquilas y no meternos en follones, porque no va con nosotros. Y yo también gritaba, la compostura nunca ha sido lo mío. Lo mismo que digo que soy buena gente, tengo que decir que no soy precisamente una persona refinada. Tengo carácter y pocas ganas de aguantar tonterías. Eso y ser puta es lo único que todo el mundo veía en mí. Pero él me conocía de verdad, por dentro. Él fue la única persona ante la que me desnudé íntegramente. La vida es única a veces. Con él era tan puta como virgen. Y cuando él me llamaba puta, no medía en mi orgullo. Esas tonterías las había dejado atrás, hacía mucho. Pero si violaba esa desnudez que solo él tuvo, violaba mis sentimientos, los mejores que nunca tuve. Los violaba cada vez que, sabiendo todo sobre mí, buscaba el hacerme daño. Ojalá me hubiese golpeado, para eso estaba preparada. Y siempre hubiese culpado al alcohol, nunca hubiese supuesto un grave problema. Cada vez más borracheras, cada vez más gritos, cada vez más insultos. Y ya empezábamos las peleas, peleas de golpes, porque nos pegábamos. Los dos, que yo tampoco me quedaba corta. Sus hijas a veces se metían a separarnos y más de una vez salieron magulladas. La última vez que se me ocurrió, recogí mis cosas y me fui. No puedo explicar nada más porque nada más pasó. No sé por qué cambió, simplemente eso es lo que vivimos y eso es lo que me dolió mucho. Me eché hielo por encima, prometiéndome nunca más sentir.